Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos y gracias por estar aquí en otro video. El día de hoy voy a hacer una decoración de una temática que está muy de moda. Es un videojuego llamado Fortnite. Es un personaje que es un platanito, que está muy elegante con su smoking y todo, y ahí va luchando. Yo no entiendo muy bien ese juego, pero a mi hijo le fascina ese juego. Y bueno, pues le voy a hacer este rico pastel, ¿sí? Aprovechando, felicidades, hijo. Y bueno, vamos a hacer la decoración. Como siempre, ya tengo aquí mi crema. Ya tengo mi crema montada. Vamos a empezar a decorar. Este pastel es de tres leches, relleno de una deliciosa, y cuando digo deliciosa no exagero, una deliciosa trufa de chocolate, que de verdad, híjole, y bueno, en tres leches. La verdad es que está muy, muy, muy rico ese pastel, ¿sí? Pero bueno, a ver, vamos a empezar, ya saben, a cubrir todo el pastel, para que no se haga tan largo este video. Vamos a extender toda la parte de arriba. Esto ya lo he hecho muchas veces en otros videos, pero vamos a hacerla. Vamos a empezar con lo de los lados. ¿Sí? Siempre es importante que queden bien, bien tapados los lados, porque pues es la imagen del pastel, ¿no? Aquí arriba vamos a poner lo que va a llevar arriba de la decoración. No es tan... Es importante que quede más que nada parejito. Voy a poner una oblea. Entonces, pues buscamos que quede, ¿sí? Que quede lisito, para que tenga ahí bien. A ver, ahí vamos. Este procedimiento yo ya tengo un video en el canal, por si gustan verlo, más lento, más explicado, paso por paso. Pues ahí se los voy a dejar en la cajita de descripción, por si alguien quiere verlo, si le interesa. Bueno, ahí está. Entonces, vamos cubriendo todo el costado del pastel. Y listo, bien. Terminamos, ya nada más vamos a emparejarlo. Y va a quedar perfecto. Y ya tengo mi esta raspita, espátula, para emparejarlo. Y bueno, vamos a empezar desde aquí. Quede bien, bien lisito. Quitamos el sobrante. Y el otro costado, miren. Hay que tratar de ensuciar lo menos que se pueda toda la base. Ustedes saben que yo soy mucho de que les digo que hay que cubrir el pastel primero en el disco y luego ya en la base, pero bueno, este tipo de pasteles pues no se puede. Entonces vamos quitando toda la parte de arriba, ¿sí? Le voy a hacer una decoración con una tonalidad color oro de 24 quilates. Ahorita les voy a mostrar cómo vamos a lograr eso para que quede muy bonito. Y eso va a hacer que resalte toda la decoración, ¿sí? Así es que bueno, a ver, ahí ya quité todo, ahora nada más voy a emparejar todo lo de arriba, ¿sí? Pero voy a pasar por aquí porque miren, de este lado se venció un poquito. Entonces acuérdense que siempre debe dejar parejito. Parejito es lo más importante. ¿Sí? Que un pastel luzca, debe tener ponerse bien parejito. Listo. Ya vieron cómo todo esto que se ve aquí ya me estaba sobrando y eso hacía que el pastel se viera feo. Entonces, ahora sí, vamos a quitar todo lo que sobra. Y está ahí. Ahí está. Listo. Último.
Ahí está. Y ahí ya lo dejamos bien lisito de los lados, ya ven, ya no se ve nada para abajo. Y ahora lo que voy a hacer, le voy a poner la tonalidad de color oro, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo aquí ya tengo esto que preparé, ¿sí? ¿Cómo preparo esto? Esto lleva matizador, ¿sí? Con ron. Le eché tantito ron para que se pueda disolver y lo podamos aplicar. Entonces, lo vamos a poner literal así como Sprite. Vamos a poner aquí, esto lo voy a poner aquí para que no ensucie la parte de acá donde va a ir. Le voy a poner otro de este lado y esta la voy a ir recorriendo, ¿sí? Y ahí está. De todas maneras, aquí va a llevar mi olea, pero ahí, ¿sí? Y así empezamos, mire, así. Primero salía muchos chorritos. Ahí está. Vamos pasando por acá. Listo. Ahora de este lado, mire. Ahí se ve. Y vamos ahí. Desde un poquito más lejos para que no quede tanto así. Vamos a moverle, que se esparza bien. A ver, aquí como que se quiere tapar. A ver, a ver. Bueno, amigos, sufrimos una falla técnica. Para variar, se descompuso el atomizador, pero bueno, todo tiene solución. Y pues ya, tengo otro atomizador aquí. Así es que, bueno, ahí vamos. Mire. Listo. Ahora vamos del otro lado. Ahí está. Por eso es importante ponerle la protección para que no se nos manche todo eso de ahí, ¿sí? Ah, si nosotros tratáramos de pintar la crema para que nos dé esta tonalidad, jamás la íbamos a lograr. Entonces, pues este es un buen método y hace que se vea bonito nuestro pastel. Brilla, luce, se ve muy, muy padre. Ahí está. Ahí está ya. Ahí quedó. Listo. Ahora vamos a quitar esto de aquí. Perfecto. Y eso ya. Porque si no, es como tiene alcohol, eso puede dañar nuestra oblea. Entonces, bueno, ya en ese espacio de ahí vamos a poner nuestra oblea, ¿sí? Y ya la tengo, miren. Entonces la vamos a poner. Y como les dije, eso, este tipo de decoración, pues hace que se vea bonito, que se vea diferente. Y la verdad es que le da una tonalidad bien, bien padre. Y aparte, como que está de moda ahorita esos colores. Entonces, pues es una buena manera de ponerlos. Esa técnica se puede usar tanto para usarla en crema como también en fondant, ¿sí? Cualquiera de las dos, de las dos formas se puede utilizar bien. Entonces, pues ahí se los paso. Ya les comenté cómo es matizador, ¿sí? Con ron. Aquí vamos a ver esto blanque. No se quiere despegar, pero ahí está ya. Despacito, con paciencia, porque si no se puede romper y entonces sí. Ahí está. Y ahí está.
más para arriba, ahí quedó. Quizás una vez y nada más. Perfecto. Vean cómo contrasta. También por eso elegí ponerle el color oro, porque pues con el fondo negro va a quedar muy bien. Miren. ¿Sí? Y no necesito ponerle tanta cosa, tanto garaboleado, tanta, para que sea un pastel que sea bonito. Ahí está, miren. Ahí está, ya quedó listo. Ahora, nada más lo que voy a hacer, voy a terminar de limpiarle bien esto de los lados y ahorita le ponemos las orillas y continuamos. Bueno, amigos, miren, ya limpié toda la orilla, inclusive ya que, bueno, ahí sale, sí, es que pues, está bien lechoso, como debe ser. Entonces ya lo limpié y ahora voy a poner las terminaciones ya para cerrarlo. Voy a empezar por la parte de abajo y le vamos a poner. Así, blanco. ¿Por qué elegí el blanco? Porque, pues bueno, hace muy buen contraste. Ahí está. Otro. Ahí está. Y ahora en la parte de arriba voy a hacerle una cadenita para que se vea más bonito. Es igual, ya les mostré cómo se hace, pero aquí vamos de nuevo. Ya saben, es enrollar y pasar por encima del otro para que haga el efecto. Así que va. Despacito. Este lado. Sí. Ahí está, amigos. ¿Sí? Si yo no le hubiera puesto la hoja para tapar ahí, como tiene alcohol, como les dije, se empieza a hacer feo el dibujo y pues no queda bonito. Entonces ahí ya se mantiene, ¿sí? Y pues da una buena presentación. Todo el pastel, pues vean cómo se ve todo parejito dorado. Brilla. No sé si espero que se alcance a ver en el video cómo tiene, aparte del brillo, o sea, del color oro, tiene como pequeños brillitos que hacen que eso con la luz, pues se vea un efecto bien padre, ¿no? Y como les dije, si uno quiere hacer este efecto pintando la crema, pues nunca vamos a dar esa tonalidad. Entonces, de esta manera, podemos lograr eso para darle una tonalidad oro, ¿no? Entonces, pues, como vieron, es muy sencillo y es una técnica que hace mucho la diferencia en sus pasteles. Entonces, no es muy difícil de hacer, ya les dije cómo se hace. Con eso podemos matizar tanto pasteles, nuestras rosas, que cuando hagamos rosas, podemos matizar chocolates, todo tipo de, porque pues es comestible, nada más que lo utilizamos de una diferente manera a la que habitualmente se ocupa para hacer chocolates o para en el fondant, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces pues espero que les haya gustado, que les funcione para sus pasteles o para lo que ustedes quieran hacer. Que les funcione, y ya saben, si les gustó, denle un like, ¿sí? Suscríbanse al canal para que reciban las notificaciones de mis próximos videos, ya saben, síganme en clan.cakes, y pues bueno, sin más, por última vez, felicidades para mi hijo, este pastel es para él, yo sé que le va a gustar porque le gusta mucho este personaje, y bueno, gracias, hasta la próxima, fuerte abrazo y buena vibra.